En el Viernes Santo no se puede celebrar la Santa Misa, recordando que la misa siempre es memorial del sacrificio de Cristo, sino celebramos la pasión de nuestro Señor. Por eso, te contamos los momentos más importantes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. 1. La entrada. No hay canto de entrada, ya que se busca hacer énfasis en el luto. Sale el sacerdote con sus ministros, con vestidos de color rojo porque celebramos la muerte martirial de Cristo. Después de hacer la reverencia al altar, se postra en el suelo y significa tanto la humillación del hombre terreno, cuanto la tristeza y el dolor de la iglesia. Los demás se arrodillan a la postración del sacerdote y oran todos en silencio por unos instantes. Después se continúa con la oración colecta. 2. Liturgia de la palabra. Las lecturas se leen como de costumbre y la lectura de la pasión es según San Juan, el único apóstol que estuvo al pie de la cruz con Santa María y las santas mujeres. Cuando se proclama, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu, todos nos ponemos de rodillas un momento, meditando sobre este acontecimiento. 3. Oración universal. La oración de este día es la más solemne y clásica. Es universal, rogando por las diversas categorías de personas. Estas oraciones expresan el valor universal de la pasión de Cristo, clavado en la cruz para la salvación de todo el mundo. Actualmente esta oración del Viernes Santo tiene 4 intenciones por la iglesia, otras 4 por los creyentes o no creyentes, y 2 por los gobernantes y los que sufren de alguna manera. 4. Adoración de la Santa Cruz. Se lleva una cruz tapada con una tela y se va destapando de los 3 extremos, mientras el ministro dice, miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y todos responderemos, vengan y adoremos. Después se coloca la cruz en algún lugar para su adoración, recordando que adoramos la cruz en cuanto representa a Cristo. Diezmo para Tierra Santa. En 1974, el Papa Pablo VI pidió que toda la limosna que se junta en todas las iglesias católicas del mundo el Viernes Santo fuese destinada íntegramente en favor de las comunidades cristianas de Tierra Santa. Nació así la colecta por Tierra Santa. El total de lo juntado se destina 65% para la custodia franciscana de Tierra Santa y un 35% va al dicasterio para las iglesias orientales. 5. Comunión. Recordando que esta celebración no es una misa, se prepara el altar y se trae el copón del monumento con las formas consagradas el Jueves Santo. De esta manera, se da la comunión y se vuelve a reservar en el monumento. Terminada la celebración, se despoja el altar, dejando la cruz con 4 candelabros en un lugar adecuado de la iglesia, para que todos puedan adorarla, besarla y permanecer en oración y meditación delante de ella. No hay bendición ni canto de salida. Se busca que la iglesia permanezca en oración y meditación de tal misterio de salvación.